La temporada decembrina, todo este cierre de año, es tradicionalmente una época en la que las familias o las personas hacemos desembolsos adicionales. Van relacionados con las vacaciones, comprar artículos domésticos, aprovechar las ofertas que se nos presentan de fin de año, entre otras cosas. Pero también vienen los regalos, los intercambios que organizamos de manera tradicional en México, ya sea en las familias, en las oficinas, y eso hace que nuestros gastos aumenten. Turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Mejía. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo episodio. En esta ocasión me acompaña el maestro César Peralta. Él está aquí conmigo porque pues ya se están acercando las fiestas decembrinas y ya también los gastos innecesarios. Entonces, él va a estar conmigo aquí platicando un poquito de eso. ¿Cómo estás? Hola, Claudia. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Queremos saludar a todo el auditorio para platicar de los gastos, ¿no?, que se vienen en esta última recta final del año y a principios del siguiente año. Sí, hablando fuera del aire, yo les estaba diciendo, yo acabo de hacer un gasto innecesario hace 15 minutos porque me compré una mochila de 1,500 pesos y me pregunta un compañero, ¿y la necesitabas? Y yo, no, pues no. Entonces creo que siempre o la mayoría de las personas caemos en esto, ¿no crees? Así es. Fíjate que la temporada decembrina, todo este cierre de año, es tradicionalmente una época en la que las familias o las personas hacemos desembolsos adicionales. Van relacionados con las vacaciones, comprar artículos domésticos, aprovechar las ofertas que se nos presentan de fin de año, entre otras cosas. Pero también vienen los regalos, los intercambios que organizamos de manera tradicional en México, ya sea en las familias, en las oficinas, y eso hace que nuestros gastos aumenten. Entonces, nosotros lo que buscamos crear en la audiencia es la conciencia del manejo adecuado de nuestras finanzas personales. Y no nada más en el corto plazo. ¿Por qué? Porque afrontamos estos gastos y vienen los primeros días de enero, que es la famosa cuesta de enero, pero también a largo plazo, porque a lo mejor es un recurso que podemos invertir o canalizar para otra finalidad. Un ahorro. Es correcto. En lugar de, yo dije hace rato, ok, si estaba bien 1,500 pesos, pude haberlo ahorrado. Ahorita que dijiste de los intercambios, hay veces que te dicen, ya, te vamos a meter un intercambio, ya, y aunque digas que no, ya estás incluido, ya, todo. Como tú decías, también son esos pequeños gastos hormiga que no nos damos cuenta. Es correcto. Nosotros damos un consejo muy importante. A veces es importante saber decir que no, que nos cuesta mucho trabajo. Sí. Pero tú das un ejemplo muy clásico y muy recurrente. Ya está el intercambio y ya estamos todos. Entonces a veces no nos preguntan y nosotros por no saber decir que no, ya estamos en el intercambio. Entonces es lo primero. Hay veces que tenemos posibilidades, es una buena manera de convivir, sí es cierto. Pero también hay que priorizar nuestros gastos. Entonces a veces es la mejor opción decir no puedo o también se vale decir no quiero. Y eso no implica que tú no quieras convivir o que no tengas una buena línea de ambiente laboral, ¿no? O una buena convivencia familiar. Aquí es importante analizar todo esto para poder manejar nuestras finanzas bien de cara a lo que viene más adelante. Sí, claro, y viene también la otra parte, ¿no? Digo, parte de manejar, saber manejar esas finanzas es la persona que está haciendo el intercambio, ser empático con la otra persona y decir, bueno, si no puede es por algo y ya, no pasa nada. Pero también tú, ¿de qué sirve un intercambio? Era lo que tú decías, de poder relacionarse, de estar con los compañeros y todo, ¿pero es necesario? Esa es la pregunta. ¿Es necesario? ¿Es importante? Esas respuestas las tendrá cada quien. Pero todos estos gastos, tú mencionabas hace un momento algo muy importante y un término que está usándose cada vez más, que es el del gasto hormiga. Nosotros tenemos que aprender a identificar este gasto hormiga. ¿Y cuál es? Este gasto representa todas aquellas pequeñas salidas de dinero que vamos haciendo en nuestro día a día. Un ejemplo, nuestro café. Podemos ir a comprar un café que puede llegar hasta costarnos más de 100 pesos y eso se vuelve un gasto hormiga día a día. ¿Qué pasa si yo lo sumo a lo largo del mes? Si yo me compro un café diario de 100 pesos, estoy hablando de 3,000 pesos en café al mes. O hasta más. ¿Qué podemos hacer?
identificar esto, qué tan necesario es, qué tan importante es, porque tú mencionabas el ejemplo de el gasto que acabas de realizar. ¿Qué pasa si yo dejo de consumir este gasto, este café, y lo canalizo a esta mochila? Entonces empiezo a mover mis finanzas de otra forma. Pero también tenemos otro gasto que es importante identificar, que es el gasto llamado vampiro. ¿Qué es el gasto vampiro? Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es? Yo no había escuchado de ese gasto. Es un término que va para gastos que se vuelven fijos y que pueden ser de cierta suma considerable. Las plataformas que ahora consumimos, de películas o de música. De pronto ese gasto se vuelve parte de nuestro gasto o nuestro presupuesto fijo del mes. Entonces llega un momento donde tenemos contratadas 3 o 4 plataformas de películas, 3 o 4 plataformas de música. ¿Qué pasa si nosotros también hacemos la misma pregunta? ¿Es importante? ¿Es necesario? Si yo recorto este gasto, puedo seguir teniendo acceso a películas, puedo seguir teniendo acceso a música, puedo seguir teniendo acceso a muchas cosas, pero ese dinero lo puedo canalizar para hacerle frente a otros gastos o algo súper importante, ahorro. Y ese ahorro nos puede ayudar para atender una emergencia o pensarlo a largo plazo para algún proyecto o hasta para mi retiro. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, sobre todo en estas fechas donde los gastos se vuelven más recurrentes. Está cañón. Yo aquí estoy teniendo una clase de finanzas, de educación financiera. Es que es eso, no tenemos educación financiera. Creo que no nos organizamos como debemos de organizarnos con base en nuestro sueldo. Es correcto. ¿Cuántas personas de aquí tienen una educación financiera bien? Creo que no. ¿Tú, Toño? Allá atrás en cabina, dice que no. Acabas de tocar un tema muy importante, la educación y la inclusión financiera. Uh-huh. Nosotros desde nuestra trinchera, independientemente de que seas un trabajador afiliado a algún instituto de seguridad social, o seas un trabajador independiente, nosotros estamos preocupados por la educación y la inclusión financiera. Y 2 de nuestros 4 ejes estratégicos van para allá. El primero de ellos es fomentar el ahorro. Y el segundo de ellos es ser el referente en inclusión y educación financiera. Cubrimos 25 de 26 temas que tocan todas las Afores a nivel nacional. ¿Por qué comento esto? Porque nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra página, que los invito a que las consulten, van a encontrar tips, van a encontrar consejos de cómo manejar adecuadamente sus finanzas personales. Incluso si yo no estoy en el mercado laboral, puedo acceder a unas herramientas que te quiero platicar, donde me van a permitir identificar mis gastos hormiga, mi gasto vampiro, y hacer un pequeño ejercicio de qué pasa si yo esto lo canalizo al ahorro. Como un simulador. Es correcto. Es una calculadora integral que desarrollamos en beneficio de toda la gente. Esta calculadora integral se compone de 3 apartados. El primero de ellos es identificar los gastos hormiga. Entonces, ahí ustedes pueden hacer un desglose de cómo están gastando muy puntual y les vamos a ayudar a identificar los montos que ustedes están destinando a este gasto hormiga, que a veces no los identificamos, porque a veces es algo que se vuelve tan cotidiano, pues es mi café todos los días. No les estamos diciendo no consumas café, pero puede haber mecanismos alternativos u opciones alternas a esto. Como tú dices, las preguntas básicas que hay que hacerse cuando vamos a comprar algo, ¿cuáles son? ¿Lo necesito? ¿Y es importante? Es correcto. Esas son las preguntas básicas que debemos. Y aprender a decir que no. Sobre todo en estas épocas, insisto, de intercambios, de regalos, de todas estas dinámicas de cenas, porque de pronto ya tenemos la cena del trabajo, la cena de los amigos, la cena de los primos, la cena de la familia. Entonces, son gastos que a final de cuentas impactan sobre nuestras finanzas. ¿Cómo impactan, como decíamos al principio, en enero, en esta cuesta de enero? Mira, lo que impacta es yo llego sin capacidad financiera para hacer frente a mis gastos en enero. La otra, que también es un factor muy recurrente, es que ya llego con un alto endeudamiento. Mencionábamos ahorita, ¿cómo manejo los recursos con los que tengo mi salario? De pronto yo gasto cuestiones, regalos, cenas. Entonces, a veces hacemos uso del mecanismo más fácil que tenemos de crédito, que son las tarjetas de crédito. Hay gente que pide préstamos, entonces llega enero, empiezan a correr los pagos o hay pagos que son en su totalidad y yo ya no tengo cómo hacerle frente a estos gastos. Claro, cuando dices, ok, lo pago a meses. Es correcto. O estos programas que tienen de adquiérelo hoy y lo pagas hasta febrero, ¿no? Es correcto. Empieza a pagar a partir de tal mes. Ajá, sí. Entonces, ¿qué pasa? Llega la otra Navidad y ya debo la anterior. Es donde debemos tener mucho cuidado.
Yo así me imagino. A ver, Claudia, ¿cómo te imaginas en 3 meses? Sí, eso... Sí, es que realmente sí. Así es. Y eso es a corto plazo. ¿Cómo me veo a 3 meses? Pero debemos pensar en cómo me veo a 1 año, en cómo me veo a 10 años. Yo sé que es difícil, pero no, yo creo que debemos fomentar también la cultura del ahorro. Y la cultura del ahorro a largo plazo. Pensando en mi retiro laboral o en otras cuestiones que se van a atender, que son inmediatas, que pueden ser salud, que puede ser educación, pero tenemos que ya empezar a pensar de esa forma. Sí, en un futuro. Es correcto. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. Bueno, ya están estos fondos de ahorro, están que nos apoyan en, bueno, que quieres empezar a invertir en tu retiro, puedes empezarlo a hacer tú haciendo un ingreso a tu cuenta de Afore. Es correcto. Entonces, yo creo que esos 1,500 pesos que hoy me gasté los hubiera metido a mi cuenta de Afore y hubiera tenido rendimientos, ¿no? Es correcto. Fíjate que tocas un tema muy importante. Para la gente que tiene alguna cuenta de Afore, es muy importante bajo el sistema actual impulsar el ahorro. ¿Qué pasa si tú hubieras metido tus 1,500 pesos a tu ahorro en una Afore? Esos recursos, las Afores los invertimos y te van generando rendimientos adicionales. Los rendimientos los puedes consultar en la página de CONSAR, lo puedes preguntar en tu Afore. Y eso te va generando rendimientos a largo plazo. ¿Para qué? Para que en el momento en que tú digas, ya me retiro laboralmente, tengas un mayor ingreso. Entonces, eso es muy importante y eso es una prevención a largo plazo. Pero también lo puedes pensar en corto plazo. Es decir, voy a establecerme un objetivo. Quiero pagar un viaje para el siguiente año. Lo podemos invertir en la Afore. Lo podemos ahorrar en la Afore y en el momento en que ya tenga que hacer uso, yo puedo disponer de ese recurso adicional que nosotros metimos en nuestra Afore. Y además, los recursos están seguros. Los recursos de todos los trabajadores que se encuentran ahí están garantizados. Hagamos un ejemplo, hablando de educación financiera. Yo gano, un ejemplo, 1,000 pesos al mes. Es un poquito, pero hay gente que los gana. 1,000 pesos al mes. Para empezar yo a poder tener un buen manejo de mis finanzas, ¿qué tendría que hacer? Ok, ya tengo mis 1,000 pesos. ¿Qué hago con esos 1,000 pesos para no gastarlos en cosas innecesarias? Mira, ¿qué es lo primero? Lo primero que te recomendamos es identifica tus gastos. Para esto te comentaba de nuestra calculadora. Pueden consultarla en nuestra página de internet. Es para todos, la página de Afore Pensioniste. Tú entras a la calculadora y viene el apartado de mis finanzas personales. Ahí te va a permitir identificar tus gastos, principalmente los fijos más los adicionales. Entonces, ya que lograste hacer una identificación de todo, ya es donde puedes empezar a canalizar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues establecer un presupuesto. ¿Cuál es mi presupuesto? Para lo que necesito para vivir, para alimentarme, para transportarme, para cuestiones si estoy estudiando para la escuela, si estoy trabajando para eso. Si tienes carro, tienes... Es correcto. Después vienen los gastos adicionales, como los que tú mencionas. Ok, tengo coche. ¿Cuánto me voy a gastar de gasolina? ¿Cuánto me voy a gastar en largo plazo? Oye, ya necesito un cambio de llantas. Entonces, empiezas a establecer todas esas prioridades. Y ya a partir de ese desglose, ya identificas cuánto puedes canalizar al ahorro o cuánto puedes canalizar para algún gasto adicional, para que eso te permita una buena planificación. Eso es lo que nosotros recomendamos. ¿Es difícil ahorrar? Sí, a veces se vuelve muy difícil ahorrar. Y entendemos porque son muchas las necesidades que tenemos. Pero si nosotros no identificamos cómo sale nuestro dinero, jamás vamos a poder cumplir algún objetivo. Sí, claro. Es difícil ahorrar, pero también es una ayuda muy grande. Te haces una autoayuda. Yo me acuerdo una vez que, bueno, yo tenía mis ahorros y era necesario gastarlos. Pero sabes que tienes algo ahí. O sea, sabes que tienes algo que te puedes apoyar en eso. Pero cuando no tienes nada, o sea, si te quedas así de, ¿y ahora? ¿De dónde voy a sacar, no? Y ahí es empiezan correcto. Los préstamos, empieza que le pides a un compañero o a familiares. Y entonces ahí viene el endeudamiento, es correcto. Que eso, a final de cuentas, se vuelve una carga adicional. Entonces, muchas veces solicitas, tienes un endeudamiento, un préstamo. ¿Para qué? Para atender alguna emergencia. Eso es algo que no puedes planear o programar. Pero hay otras cosas que sí las podemos hacer, pero la realidad es que no lo hacemos. Entonces es donde tenemos que tener mucho cuidado. Híjole, es que esto... Yo ahorita estoy tomando una clase.
Ahora, seguimos hablando de estos gastos innecesarios, pero también es como decías, el no saber decir que no, pero aquí viene lo de quedas mal con la familia, quedas mal porque en diciembre necesitas regalar cosas, o los reyes para los niños. Híjole, ojalá ningún niño escuche esto, pero, o sea, esos regalos que necesitas darle a los niños. ¿Cómo decir que no ante que tu hijo necesita eso? Claro, claro. Mira, para esto nosotros tenemos una serie de consejos que van orientados a estas fechas de fin de año y de inicio del siguiente, para que esperemos que les ayuden y se los queremos transmitir. El primero de ellos es: establece un presupuesto. Antes de comenzar a gastar el dinero en regalos, decoraciones, festividades, hay que establecer un presupuesto que sea claro y realista. Tenemos que decidir cuánto podemos gastar en total sin caer en deudas innecesarias por estos conceptos. Y también hay que dividirlo en categorías. Ok, ¿cuánto le voy a destinar a las cenas o comidas? ¿Cuánto le voy a destinar a los regalos? ¿Cuánto voy a destinar a las vacaciones? Posteriormente, ¿qué sugerimos? Ya estás en una dinámica, ya estás en algunos intercambios, vienen los regalos. Haz una lista de los regalos. Haz una lista de lo que se desea comprar o lo que se tiene que dar en algunos intercambios. Y apégate a ella. Porque de pronto, ¿qué pasa? Ah, bueno, pues ya vi una mochila. Voy a seguir el ejemplo de la mochila. ¿Pero qué crees? Ya me encontraron una mochila contra el agua. Ah, ok. ¿Pero qué crees? Ya me encontré una mochila que es contra el agua y además contra fuego. Entonces empiezan a subir los gastos y los costos. Entonces eso nos saca nuestro presupuesto. La siguiente recomendación que nosotros damos es: compra con anticipación. Muchas veces dejamos que llegue la fecha y entonces voy por el regalo, pues ya es más caro. Entonces podemos ver algunas ofertas, algo, y por lo regular, sobre todo en los viajes, si compras con anticipación, puede salir más barato. Lo siguiente es: considera regalos significativos y económicos. Hechos a mano. Exacto. Parte de lo que platicamos, yo creo que a veces caemos en las dinámicas de si no es costoso, no te valoro o no me valora. Y no es así. La idea de estas fechas es convivir, es estar cerca de los seres queridos. Entonces, independientemente del costo, aquí sí es importante el detalle y la intención. Y es una parte de lo que nosotros recomendamos. Utiliza cupones y descuentos. Muchas veces menospreciamos estas formas de ahorro. Que de pronto vemos, en este cupón tengo 10% de descuento en un alimento. Te voy a dar un ejemplo, una pizza. O sea, aprovéchalo. A final de cuentas, aunque sean pesos, suman para tu presupuesto. Planifica tus comidas con anticipación. Si vamos a ser anfitriones de reuniones o de comidas, vamos a establecer fechas con anticipación para que también nos permita comprar con anticipación los insumos. Controlar los gastos diarios. Eso es súper importante. ¿Qué pasa? Y no nada más en estas fechas, en todo el año. De pronto estamos en la dinámica y ya vi las galletas, ya me compré las galletas, ya me compré las papitas. Entonces, esas pequeñas salidas de dinero que son los gastos hormiga, debemos controlar. La siguiente es: evita el endeudamiento navideño y de fin de año. Volvemos al mismo punto. Si no planifico, si no sé decir que no en algunas ocasiones, si no mido los gastos que yo tengo, los obsequios, voy a caer en factores de endeudamiento. Y a veces es muy fácil decir, bueno, me endeudo y lo empiezo a pagar dentro de 2 o 3 meses. Ahí es donde vienen los problemas. Entonces, no nos dejemos engañar por estos espejismos, que a veces son buenos, son útiles. Sí, no estamos diciendo que no lo uses. Si estás en posibilidades de afrontarlo, úsalo. Pero si no, la recomendación es: no te endeudes. Algo muy importante: prepara un plan financiero para enero. Viene el gasto de Día de Reyes, bien lo comentabas, los regalos. Pero ya a partir de ahí viene la parte llamada la cuesta de enero, que es: ya hice un desembolso fuerte en diciembre, en enero inmediatamente me va a impactar. Entonces, también hay que hacer, dentro de las finanzas personales, ¿qué gastos tengo ya obligatorios, fijos o adicionales para enero? Para sobre el presupuesto que queda, poder destinarlo para cuestiones adicionales. Y lo último es: practica la moderación. La moderación es muy importante, y no nada más para estas fechas, es en todos los gastos. Aquí, de pronto, ¿qué pasa? Tenemos alguna plataforma de películas, pongo de ejemplo, pero a veces dentro de las plataformas te cobran películas adicionales. Entonces, es ya no caigas en ese gasto adicional. Tú dices, sí, está bien, son 40 pesos, no pasa nada. Es correcto. Es el no pasa nada, 40 pesos. Y no lo vemos. Pero ya cuando haces el acumulado, dices, ya esto ya pesó. Y eso lo pudiste destinar para alguna otra cuestión, para darte un gusto, para algún regalo, para lo que tú lo quieras destinar. Hey tú, no te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Sí,
Sí, es como cuando dicen, ay, para eso trabajo, ¿no? Se me afigura como cuando comes mucho o comes de más y dicen, ay, de algo me voy a morir. Es correcto. Pues creo que este dicho es como, para eso trabajo y voy a gastar lo que yo quiera. Pues sí, pero dentro de un tiempo vas a ver cómo vas a estar, ¿no? Así es, y es una frase que usamos mucho, me lo merezco, para eso trabajo. Me voy a dar un gustito. O sea, sí está bien. Exacto. Pero no hay que dejar de lado otros gastos, no hay que dejar de lado que tienes otras responsabilidades que cubrir. Así es correcto, es correcto. Y yo creo que mucha gente de la audiencia que nos esté escuchando, gente trabajadora, es gente que merece darse unos gustos, lo trabaja, pero no dejemos que eso sobrepase mi capacidad financiera, porque ahí es donde empiezan los problemas y después pues vienen las preocupaciones y otra serie de elementos para hacerle frente a esas deudas. Pues quienes nos estén escuchando, yo creo que ya recibieron el aguinaldo, o tal vez no, o están por recibirlo, o ya recibieron algún bono, o no sé. Pero creo que estamos a tiempo aún, digo, ya pasó el Buen Fin, pero estamos creo que aún a tiempo de que podamos moderar y podamos manejar mejor nuestro dinero y nuestras finanzas. Entonces creo que hablabas de esta parte de los cupones. Uh-huh. Y de las cosas que te dan, de que, ay, mira, ten un cupón, o ten esto, o así es. No sé, cosas que luego te regalan, ¿no? Yo me acuerdo una vez que yo saqué una carterita de cupones que yo tenía, y llegamos a un restaurante con amigos, y yo saqué mis cupones, y se me quedaron viendo, ¿no? Y yo así como de, hasta rara me sentí, ¿no? Así como que, ¿qué pasó? Y me dijeron, ¿vas a pagar con cupones? Y yo, pues sí, ¿qué tiene? Ay, está bien. Entonces tenía una compañera que era muy directa y muy sincera, y me dijo, es que te ves pobre. Entonces cuando me dijo eso, yo dije, híjole. Entonces sí te llega como ese estigma y dices, no, pues sí, sí me veo pobre, ¿no? Lo guardo. Pero ahorita que lo comentabas, dices, bueno, ¿y qué tiene, no? Es correcto. Es parte de tus finanzas y es parte de que estás moderándote y que estás aprovechando algo. Es correcto. Y eso que mencionas es lo peor que podemos hacer, dejarnos llevar por los comentarios. Uh-huh. El hecho de que tú estés ahorrando o haciendo uso de un descuento que obtuviste por la razón que sea, es válido. Aquí también debemos recordar, no todos tenemos las mismas capacidades financieras. Si comparas a alguien que tiene un sueldo de 1,000 pesos a alguien que tiene un sueldo de 10,000 pesos, obviamente la capacidad de gasto es distinto. Nosotros debemos centrarnos en nuestra realidad. Y si alguien nos dice o nos critica, no dejarnos llevar por eso. A final de cuentas es un ahorro. Y ese dinero que te vas a, que no vas a ejercer, que no vas a gastar, sean 5 o 10 pesos, suma para otras claro. Ocasiones. Pero sí no debemos dejarnos llevar por esos comentarios. Y obviamente, pues el consejo es también evitar hacerlos. Uh-huh. ¿Para qué? Para no hacer sentir mal a más gente. Porque nosotros, al estar ahorrando, sea por medio de cupón o de cualquier otro mecanismo, es un beneficio para todos. Claro. O luego cuando dicen, ay, es que eres muy codo, es que no sueltas nada. Igual tenía un amigo que no soltaba y no decía, no, yo no aporto, yo no nada, ¿no? Entonces también había veces que decíamos, pero ¿por qué no? O sea, si todos estamos dando, ¿por qué no? Y él nos decía, es que yo cuido mi dinero. Claro. Pues tiene mucha razón. Es correcto. ¿No? O sea, no es que sea codo, sino que él cuida lo suyo, cuida su dinero y cuida sus finanzas. Es correcto, y a lo mejor tenía otro objetivo en mente. A lo mejor su objetivo era, yo me quiero comprar un automóvil, me quiero comprar una bicicleta, me quiero ir de viaje, entonces también ese no lo estaba canalizando. Porque si nos ponemos a pensar y analizar las cosas, hay situaciones innecesarias a las que entramos. Y el diciembre es un claro ejemplo. Hagamos cuentas de a cuántas cenas sí. Vamos o nos están invitando. ¿A cuántos intercambios? ¿Cuántos regalos? ¿Qué pasa si eliminas un poco estas prácticas? Insisto, no es eliminar convivir, no es eliminar regalar, no estamos diciendo eso, pero sí de una manera que no te endeude. Y eso no quiere decir que no quieras a alguien, que no estimes a alguien. Simplemente es que estás cuidando tus gastos, tu dinero, para afrontar situaciones que pueden venir más adelante. Claro. Hoy, muchachos, los regalos van a ser manuales. O sea, esta Navidad, yo voy a decir en mi casa, esta Navidad van a ser regalos manualidades. Y es que es algo más bonito. Así es. Porque te da la curiosidad de que a ver qué van a hacer o qué hicieron para mí o qué esto, ¿no? Es correcto. Digo, nunca lo he aplicado, pero ya me diste la idea y lo voy a aplicar. Sí, es una opción. Es una opción para no irnos tan lejos, ¿no? Porque de pronto, no, que sea una pantalla, que sea una computadora.
no, espérame. Sí. Podemos hacer detalles, no sé, un intercambio de playeras con la foto de tu pareja, con la foto de la familia. Hay muchos ejemplos que pueden ser de bajo costo y que pueden generar la misma satisfacción y demostrar el mismo cariño. Hablando también de esta parte de que llegan a empeñar cosas las personas y que dicen, ok, después la saco, no hay problema, ¿no? Después voy a tener dinero para sacar la cosa. No es así tampoco. Es correcto, es correcto. A veces, y fíjate que este fenómeno se da después de algunas épocas de gasto fuerte. Entonces la gente, para hacer frente al endeudamiento al que se recurrieron o para hacer frente a lo que viene, recurre al empeño de las cosas, que muchas veces ya no son recuperadas. ¿Por qué? Porque no hay una correcta planificación. Insisto, si es una situación de emergencia, si es una situación que hay que hacer frente, pues sí, a veces dicen por ahí que los bienes son para remediar los males. Pues la gente los empeña para hacer frente, pero si es para una cuestión que no debe requerir esta medida, no lo hagan. No empeñen sus cosas para hacerle frente a un intercambio, para hacerle frente a una cena de tal magnitud. Para quedar bien con alguien. Exacto, eso evítenlo. Que sea para hacerle frente a una emergencia. Esto tenemos que salir con el presupuesto que tenga. Esa es la mejor recomendación que podemos dar. Muy bien. Digo, Toño, ¿ya escuchaste? Bueno, quienes están escuchando, todos estos consejos que nos dio César creo que son muy importantes. Y como decía hace rato, ya pasó el Buen Fin, pero ahí viene Navidad, viene Año Nuevo, viene Reyes. Entonces, pues háganlo, empiecen a hacerlo. Háganse estas preguntas de ¿lo necesitas? Es importante y aprender a decir que no. Es correcto. Y esta otra de que no te importe lo que digan. Es correcto, es correcto. Esas son las preguntas básicas para cualquier gasto y no nada más en estas épocas, insisto. Sí. Es para todo el año, para nuestro día a día. Sí, claro. Y por favor, si van a hacer intercambios, primero pregunten antes de contemplar a la gente. César, me dio muchísimo gusto que nos dieras estos consejos tan importantes que, como dices, es para todo el año y para toda nuestra vida. Porque no solamente es que llegue la cuesta de enero, sino que llega el siguiente año y ¿qué vas a hacer, no? Llegas endeudado, llegas como que ya tengo otra deuda que pagar, ya me embargué en esto. Entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo y darnos estos consejos. Gracias a ti, Claudia. Para tu audiencia, también agradecerles el que nos escuchen. Muchas gracias a ustedes. No, pues a ti. Gracias por estar aquí. Y a ti que nos escuchas, gracias por quedarte hasta el final. Ahora ya con estos consejos puedes saber cómo manejar mejor tu dinero. Yo soy Claudia Mejía y estuvo conmigo César Peralta. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste!